Hola, hola, hola. Ahora sí, nos escuchan y nos ven. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Espero que hayan tenido una buena semana. Bienvenidos a la sesión número 50 de la Señora Danure. Un montón de sesiones ya, ¿eh? Así que, de hoy tenemos un par de cosas para avisar y para mostrar y para agradecer, así que vamos rápido a los anuncios del día de hoy. Mañana tenemos el diferido del Jardín de los Presentes. La sesión anterior estuvo re buena. Hay una sorpresa si no la vieron. Espero que la disfruten. Los miércoles estamos sacando los memes de el ganadores del concurso de memes que llevó a cabo Luciana, nuestro canal de Discord. El último lo crafteó Electra. Gracias. Vamos a participar en el Carnaval Rolero. Organizado por Concilio del Sur y va a haber un montón más de gente. Si tienen ganas de participar, esto va a ser el último fin de semana de noviembre. Traten de buscar a Concilio del Sur en Instagram y en su canal de Discord. Seguro hay más información ahí y van a compartir más cosas. Nosotros también, más cerca de la fecha. Vamos a tener algunos cambios en la programación. Se vienen algunas cosas nuevas, otras cosas que vamos a dejar de hacer. Todo esto va a suceder a finales del mes de diciembre, porque en enero vamos a estar de vacaciones, como lo decidimos. En enero es nuestro mes de vacaciones de streams y de videos, así que bueno. Igual de todas maneras vamos a hacer cosas para que haya contenido durante ese tiempo. Y la semana que viene tenemos un podcast especial, del cual no vamos a decir nada porque es una sorpresa. Todavía, tal vez sea una sorpresa para nosotros también. Y el miércoles 17 tenemos DM Responde, también viene especial. Esperamos que les guste y les llame la atención. ¿Y qué más? Y este mes, el último miércoles de este mes, vamos a empezar con creando un juego de rol en stream. Las locuras que se nos ocurrió y vamos a tratar de llevarla a cabo. Agradecimientos a las personas que hicieron posible este stream. Max hizo la música que van a escuchar ahora en la intro, el outro y el ya volvemos. Bachi hizo las animaciones que vieron recién, la pre-intro, la intro. El otro ya volvemos, todas esas cosas. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes que usamos en los overlays, que también hizo Bachi los overlays. Tenemos emojis de Akira Wolf y de Crosmic. Y tenemos las miniaturas que nos hizo el Mago 3D en Instagram. Son geniales. Esta es la mía, la de Chester. Cada uno tiene la suya. Pero también, hoy esta semana, tenemos un regalo especial que nos hizo Paco Bazán. O con nosotros lo conocemos como el Botija. Que nos trajo el barco de la aventura. Está buenísimo. Este es el barco que usan los personajes. Es un regalo que no nos esperábamos para nada. Y llegó y estamos súper contentos de tenerlo. Vamos a sacarle foto y compartirlo por todos lados. Si estás ahí, Facu, gracias. Gracias porque la verdad está impresionante. Y si no me equivoco, eso es todo. Que vamos a empezar con la sesión 50 de Anurem. Ahora. Vamos a la intro y después a la escena del capítulo anterior. Hablemos. Perdón, hice mal las cosas. Ahí va. Ahora sí, como siempre, empezamos con las escenas del capítulo anterior, que la última sesión fue hace 2 semanas. No. Y
De esta sección se carga el grupo, así que chicos, cuando quieran, yo les pongo musiquita. Póngase música. Yo voy a Bueno. empezar diciendo que nos enfrentamos contra el apocalipsis errante, era Reptante. reptante que publicamos en las redes sociales y salimos vivos. Ah, ahí, uff, ese fue. Eso fue, así comenzó el capítulo 49. Y estoy muy feliz por eso, porque yo pensé que realmente ahí nos moríamos mal. Tuvimos mucha suerte. Dentro de las desgracias, ¿no? Porque pobre Vain se estuvo deprimido y después bien, y después deprimido, y después bien un montón de veces. Uf. Yo creo que a este punto no sé si es suerte, sino es perspicacia nuestra. Ah, vos decís que es narrativa también, Yo ¿ah? quiero empezar a adjudicarnos un poco, de responsabilidad en los actos. Tuvimos buenas tiradas, no Tuvimos sé buena qué. tirada. Una cantidad de 20 vos a la sesión. Capaz que fue que, claro, los dados acompañaron nuestras sabias decisiones. Claro. Ponele que sabias. Ponele. ¡Ey! Hubo sabias decisiones. Sí. Hubo buenas decisiones dentro de Hubo las terribles. decisiones. Claro, Hubo claro. buenas decisiones. Hubo Hubo buenas buenas. decisiones, me parece. Y Si no, no sí, como estaríamos acá. que. Sí. Sin eso y sin los dados, posta. Excepto, bueno, cuando Cal decidió comerse literalmente un pan dulce crudo, ahí ya las decisiones buenas terminaron. Antes de ir a un basurero, yo quiero agregar. Él estaba No. cocinando, estaba Sí, ¿qué cocinando pasa? algo. Él Ay, se lleva no. muy bien con la cocina, yo qué sé. Claramente. Pero bueno, salimos de ahí y fuimos directo a lo de Freely, ¿o no? Sí, Creo que fuimos sí. directamente a lo de Freely. Tuvimos como una discusión. Sí, pues llegamos, medio como descansamos, después nos Sí, levantamos. Ahí fue cuando, charlamos. bueno, charlamos un poco, comimos. Ah, Baggins tomó la decisión de que albóndiga le borrara esos horribles recuerdos. También. Sí. Sí. Y pensé que cree que la pasaron normal en el mundo de No los tiene muertos. idea. Como. Sabe que los borró porque eran horribles, así que sabe, solo intenta Sí, pero. ignorarlo. Y Freely Ojos que no estaba ven. enojadísima. ¡Ah, oh, Freely cierto! estaba porque nada. Hablamos con. ¿Cómo se llama? La pestosa. No me acuerdo el Sí, nombre. pestilencia. La pestosa. Técnicamente. Claro. ¿Cómo no pensé eso, tipo? Ay. Es más elegante. La pestosa. Poner. La pestosa. Y así es como los NPCs ganan apodos. Claro. Sí. Tal cual. Tal cual, tal cual. No me acuerdo cómo la manejamos, cómo la chamullamos. No la chamullamos, le Creo terminamos que. diciendo que hablamos con Denny y ella nos dijo, bueno, miren, se está pudriendo todo acá y se tienen que ir. No. Sí. Le sacamos data. Sabemos que el chabón este que está repullando para ir a Gallacote es Marbrilias, que es el almirante de toda la flota de Siramur, o sea, nada más ni nada menos. Después de que la prisión se llama Usir porque él fue el primer preso político ahí, que ahí supuestamente está la burbuja del abismo que busca Cal. Y no me acuerdo si averiguamos, creo que no averiguamos más nada, pero nos dio las patentes de curso para el neblí y el nube solitaria. Eso está bueno. Sí. Mm. Y esa vez son de verdad. Sí. Muy buen detalle, sí. No es ningún truco embustero de parte de ella. Pero bueno, estaba asustada, así que se entiende. Creo que ahí cuando salimos vimos como que había un montón de tropas desplazándose hacia afuera, la entrada de la ciudad. Y ahí partimos hacia el hermoso basural, el paraíso idílico de Sí. Encima usamos un portal como para esquivar a todos los guardias. Nadie estaba controlando el uso de portales. Claro. Matanga. Tal cual. Y el basurero estuvo genial, ¿qué querés que te diga?
caía en el basurero, Lu. Arte, muchísimo arte. Arte claramente hecho por artífices con corazón sensible. Y hecho también de las partes que necesitaba. Pero bueno, Baggins esta vez decidió usar su kokoro y reemplazó esta parte importante de una escultura con otra cosa hecha por él, que al parecer cautivó al escultor, un señor muy agradable, que no me acuerdo el nombre, pero creo que tenía como 7 bocas, una cosa por el estilo. Era así, sí, no era humanoide, era dientoide. Ahora lo van a ver. Ahora lo mostramos. Ok. Y entre todas las cosas que Bain juntó, aparte de estos componentes específicos que él estaba buscando para algo que todavía no contó, creo, juntó otras partes, ruedas, sillas, metales, engranajes, basura, así, pero de calidad, e hizo una especie de transporte. Vas a tener que poner el nombre. Tenía nombre, pero creo que no lo noté. Ah, sí, un reposicionador geográfico en velocidad cuádrico. La cosa esa le va a decir Kaiden. Probablemente. Ay. El RGBC, para simplificarlo. Que yo calculo que nos va a ahorrar mucho, mucho dinero en carretas y caballos. Es que cómo se la banca. Y bueno, cuando estábamos huyendo, porque veíamos esta cosa con dientes acercarse corriendo, esta cosa con dientes logra comunicarse con Baggins y dice: ¡Ey, está todo bien! Y Baggins frena, porque está todo bien. Porque ¿quién pondría trampas en una conversación? ¡Claro! ¿Cómo no confiar en un monstruo que es 90% dientes? Y tres tentáculos. Y tres tentáculos, que creo que también tenían dientes. Sí. Bien. Y nos lleva así ante su corte, digamos. Y nos está contando que tiene un rival, un enemigo. Con el que estaba teniendo problemas. Y ahí creo que había empezado a contar las cosas como terminó la sesión. Sí. Creo. Fue hace 2 semanas. Sí, sí, sí. Me acuerdo que desayuné, así que. Hasta ahí. Hasta ahí está bien. Un café. Me acordé. Efectivamente se han encontrado con este monstruo. Que además estaba adornado con diferentes, claramente alhajas hechas por él mismo. Y era una de las criaturas que había hecho todas estas esculturas que vieron repartidas por las montañas de basura que se extienden en todas las direcciones, ¿no? Así que dame un instante. ¡Eh! Gracias por el rey, Mansión del Dragón. Justo estaba por empezar, qué grande. Gracias, gente. Bienvenidos. Espero que la pasen bien. Segundín. ¿Estamos? Bien. Se han encontrado con esta criatura horrible. Pero con un corazón, como dijo Luciana, artístico. Lleno de imaginación y decisión para expresar su alma al mundo. Es un alma sensible. Todas las esculturas de alrededor están hechas más o menos de la misma estructura, así, claramente de una anatomía que refleja la suya y en diferentes posiciones y demás. Lo último que Baggins le había preguntado era quién era su rival. Y antes de que le responda de manera telepática, habíamos terminado la sesión. Como es usual.
Elías. Además de esta de ser artista, está acompañado por tres Mephits, unos pequeños diablillos que volaban alrededor de él, de diferentes elementos. Hay uno que chorrea una especie de barro y parece estar hecho todo de un moho marrón líquido. Otro, cada vez que habla, se le mueven las alitas y todo deja una estela de humo. Y uno que siempre está tosiendo y es una nubecita de polvo del cual apenas se le ven las alitas. Los tres con caras muy, muy sonrientes pero con el ceño fruncido, como si estuvieran tramando algo. Y hablan entre ellos y se le acercan y le hablan a los oídos a esta cosa. Ustedes algo escucharon. También vamos a empezar acá entonces. El CR este le habla a Vines. Acompáñenme. Y te hace así con un tentáculo. Voy, así sin dudarlo. Arrancás el auto, ¿no? Sí. ¿Sabes a dónde estamos yendo? No. Pero podrías preguntarle, Karen. Decirle algo. Estamos quedando acá. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿A dónde hay que ir? No tengo idea. Perdón. Ahí va, finalmente lo sacaste de adentro. ¿Qué cosa? No, no. Te tenías que aguantar. Ahora te vas a sentir mejor. Ay, no. Comida. No te vuelvas a comer eso. Hay insectos en el basurero, digamos. Tipo, a distancia de lengua, si se quiere. Ideas. Va. Bien. ¿A dónde querés ir? Ahí. Estamos siguiendo a esa criatura extraña. ¿Qué es eso? La criatura camina tipo moviendo los tentáculos así, no están quietos como nuestros brazos, que apenas se mueven y cambian. No, todo esto se mueven y flamean para todos lados, los tres que tiene. Y cada tanto mira para atrás, casi torciendo apenas el cuello y con un ojito los mira. Como se mueve, se le... todas las alhajas y cadenas que tiene colgadas unidas hacen ruidito. Y le señala con un tentáculo, vengan, vengan. Los Mephits cada tanto miran para atrás y después cruzan miradas así, sonriendo. Voy a estar súper, súper atenta a esos tres chaboncillos. Bien. Vines maneja por una parte complicada del basurero, que ahora empieza a sentirse un olor bien, bien, bien espeso. Casi que tiene que hacer fuerza para que entre aire. Lleno de una variedad de descompuestos, óxidos y agua estancada. Pero finalmente llegan a un pequeño valle entre estas montañas de basura en las cuales ves los diferentes desperdicios de la civilización del Palacio de las Luces desplegados en las paredes, ¿no? Desde comida, armadura, pedazos de casas, pedazos de transportes, pedazos de herramientas, todo un montón de variedad de cosas. Incluso podrían ver hasta a una línea cronológica en diferentes estilos, con la ropa que se está tirada. Se ve que está todo esto acá, está estacionado hace mucho, mucho tiempo. Finalmente, en una de las montañas que parece un poco más cuadrada, casi piramidal la estructura, esta cosa se sube así y los guía. Ustedes estacionan. Perdón, Ran. Estacionan en la base y lo ven sentándose como en un trono, que es un taburete grande también hecho por esta persona, esta cosa. Y los Mephits, cada uno se apoya en un rincón de la pared. Fran. Les voy a marcar a ustedes. Les voy a poner el de los personajes. No me agrada que hay un mapa. No, siempre es una mala señal. Sí, sí, sí. ¿Qué son estos? Ustedes estacionan ahí el autito. Ahí arriba,
Miran hacia arriba y ven. Ven en este ascenso, no es una escalera, sino más bien una inclinación de chapas y terreno aplastado donde está esta criatura. Claramente se hizo una suerte de sala de ceremonias, si quiere. Ven diferentes tipos de lajas en el suelo, totalmente desordenadas. No hay una. No concuerdan entre ellas, pero el piso es plano donde está él. Hay columnas hechas con diferentes partes de latas y armaduras que no sostienen nada porque no hay un techo, arriba está abierto. Las ventanas son simplemente huecos entre las paredes de basura. Okay. Y esta cosa se sienta ahí y deja sus brazos colgando. Mientras la boca se le abre con esos colmillos gigantes que le salen hacia afuera. Los mefitos miran. ¿Qué van a hacer? Kaiden se va a tirar armadura de Kaiden. Instantáneamente. Instantáneamente. Y va a mirar a Baggins. Baggins, completamente ajeno a la paranoia de Kaiden. Sí, claro. Saca su foco arcano de la ranura especial que hay en el motor y baja del auto y se acerca. Bien. El auto deja de casi vibrar, se queda quietito. Se apagan todos los ruidos que escucharon, una variedad, digamos, de ruidos varios. Que para Baggins era tipo una cacofonía organizada de ruidos metálicos. Para ustedes eran simplemente digamos, metales chocando entre ellos, falta de aceite, rechinido. El ruido de este transporte más el olor del basurero tal vez les indica que no están en un lugar bonito. Por lo menos ahora ya no hay ruido. Baggins se acerca y este ser lo recibe. Como así abriendo sus tentáculos para que vea todo su hermoso lugar. Lo invita a sentarse en uno de los taburetes, que claramente es mucho más alto que Vines, pero está ahí. Me trepo. Trepa, si te sentás. Está hecho de madera y metal, así que dentro de todo es algo sólido. Y te dice: ¿hay otro como el yo? Que destruye mis estructuras. Mientras tanto vos ves su corona que tiene en lo que es la cabeza. Y ahí está el no me acuerdo esta palabra extraña que vos habías dicho de. Creo que era el mejorador de flujo. Puede ser el mejorador de flujo. Vos habías buscado una de estas cosas y estaba ahí. Bien. Y no puedo ganarle. Es mejor que eso. Y ahí los Mephits se le acercan y dicen: no, no señor, no lo es. Y vuelven cada uno a su lugar y te miran. ¿Qué es lo que hace este otro ser? Él puede construir mejores. Y en tu cabeza suena un. Claramente estaba conectado con la oración anterior, pero. Se perdió la traducción. Claro. Pero. Eso es. Malo, porque si están mejorando la ciencia o el arte entre los dos, supongo que no debería importar quién lo va a hacer. Él rompe mis cosas. Ah, eso es malo. Eso es malo. Sí, sí. Pero no puedo hacer mejores cosas que él. Dice mientras se le babea algo de la boca.
¿Y por qué no podés hacer mejores cosas? Y muestra sus tentáculos con sus dientes de cada uno. No me sale. Necesito. Y vos ves que te señala las manos. Sí, tener pulgares ayuda mucho. Uno de los Mephits dice: ¿Quiere que se lo saquemos, señor? ¡Oiga! Y se vuelve a la pared. No. Pero quiero que me ayudes. Sí, no veo por qué no. ¿Tenés planos de lo que querés hacer? Y claramente no entendió lo que pasó y mira a los Mephits. ¡Se está burlando, señor! ¡Se está burlando de usted! No. Dije que sí, que puedo ayudar. ¿Nosotros escuchamos algo de todo esto o es todo en la mente de Baggins? Ahí va. O escuchan lo que Baggins dice y lo que dicen los Mephits. Lo que él dice, no. Ah, bien, ok. Está bien, genial. Entonces te puedo presentar a mi rival. Y juntos... Agarra una bolsa de basura y la apretuja un poco y se queda quietita ahí. Después se inclina un poquito. No veo por qué no. Sí, no veo por qué no, ¿qué vais? ¡Ayudarla! ¿A qué? Necesita hacer algo, pero no tiene pulgares opuestos, así que no puede... hacer lo que quiere hacer. ¿No puede estrangular una cosa como eso que mostré ahí? No, quiere construir algo, pero está frustrado porque no puede, agarrar las herramientas, supongo. Kaiden lo está mirando a Baggins. Invoca mano de mago y le planta mano de mago en la cara a Cal para que se despierte. ¡Cal! ¿Qué? Perdón. Baggins quiere ayudar a este tipo. Funciona muy bien la cimitarra de almohada. ¿Qué tipo? ¿Otra vez con eso? ¿Qué? No. Vamos. Vámonos. ¿Qué va a ayudarle a ese coso? ¿Qué es ese coso? Vaya, ¿por qué lo querés ayudar? Porque necesito ayuda. Ah, porque necesita ayuda. Es otro hombre de... Ahora de repente somos los ayudadores. De gente. ¿Qué está pasando acá? Es una buena pregunta. No me puedo indigestar por una hora que ya están ayudándole un coso con tentáculo. No, y hablando de eso, tal, no debería ni siquiera haberlo comido. ¿Quién? ¿A quién se comió? Vos, el coso ese de masa. No deberías haber comido. Tenía hambre. Y ahora con el agüita se soluciona. Albóndiga sigue arriba de su cabeza. Bien, entonces ¿por qué estamos ayudando a esto? No sé. ¿Por qué? Señor es el dueño de este lugar y probablemente tenga acceso a muchas otras partes. Y esas partes te las va a regalar, te las va a dar. Va, regalar no, claramente, pero digo, te las va a dar. No sé. O sea que estamos ayudando a alguien por algo que no sabemos si nos va a dar. ¿Y qué onda? O sea, a cambio de nada. Esos súbditos que tiene alrededor que le gritan cosas. Son medio raros, pero me parece que no le presta mucha atención. Pues creo que se nos llevaron ahí. Nos robaron el auto. Parecen como instigadores. Sí. Ah, sí, pero él no está escuchando lo que dicen, porque son bastante agresivos, pero... ¿Pero qué? Pero él se está portando bien conmigo. No es el nombre de él, así que no sé cómo referirme a él. Todavía no entiendo cómo se portó bien conmigo. Segundo señor Tentáculos. Y preguntar más información sobre esta... otra persona.
Vayne se acerca al señor de los dientes. Está ahí esperándote. Disculpe a usted, ¿cómo me puedo referir a su persona? ¿Cuál sería su nombre? Los Mephits. Cada uno en diferente momento. ¡Es el maestro! ¡Es el maestro! Y le vuelan alrededor, como festejándolo. Y él hace como una suerte de reverencia, digamos así, dando vuelta a sus tentáculos. O sea, ese título, el maestro, no tiene un nombre particular. Ese es mi nombre. ¿Nombre? Sí, bien, señor maestro. ¿Y su rival tiene nombre? Sí, él es el creador. Ajá, el creador, bien. Entonces el maestro y el creador. ¿Y eso, mucho que son rivales con el señor creador? Oh, sí, desde que tuvimos que dividir el pozo. ¿Qué pasó? El pozo es donde llega la inspiración, el arte, las cosas. Ah, oh, ¿de dónde viene toda la basura? Te viene la basura más linda, esa que brilla y hace ruido. Sí, que es toda la basura de calidad superior. ¿Y el creador ahora tiene acceso a toda esa basura que brilla o se la reparten? La repartimos. Ah, bien. Bueno, eso es justo, supongo. ¿No? Sí, pero él hace mejores cosas que yo. Quiero hacer algo mejor que él. Claro. Y puede ser que tenga distinto capacidades herramientiles que usted. Que no es necesariamente que sea mejor, simplemente tienen formas diferentes de trabajar. Los Mephits se le acercan y le revolotean alrededor, le susurran algunas cosas. Entre todas esas cosas que le susurran, herramienta suele ser la palabra que más se distingue. Oh, tal vez sí. No lo había pensado jamás. Otra pregunta. Los sus compañeritos no lo pueden ayudar a usted con las creaciones que quiere hacer, porque veo que tienen manitos. Pero ellos son muy débiles y chiquititos. Y sí, claro. Efectivamente son tipo así. Bien. Claro, sí, muy. Pero imagino que lo deben ayudar de otra forma también, si no. Oh, ayudan. Nosotros ayudamos. ¿Qué decís? ¿Qué decís? No decía que no, solamente preguntaba. Seguramente si están acá es por algo. Y el señor creador vive por acá cerca, también está, tiene su propio. Puedo llevar y lo podemos desafiar. Y después podemos ir al pozo. Sí. Y digamos que si ganamos en el desafío, ¿podría llevarme algo del pozo? Los Mephits se le acercan. No puede, señor. Eso es todo nuestro. Pero le vamos a ganar. Los Mephits se retiran. Sí, lo que agarres, todo lo que puedas cargar. Muy generoso.
eso de su parte, señor maestro. Vamos. Vamos. Se levanta de su taburete, los Mephis le revolotean alrededor y baja de su pirámide. Chicas, ¿podemos ir? ¿A dónde? Vamos a desafiar al creador a hacer una construcción. ¿Y qué es? El creador es el rival del maestro, se llama el maestro. ¿Pero qué es? ¿Qué sirvientes tiene? ¿Cuántos son? Pero, ¿hay que pelearse contra esas personas? Mira, no es una pelea, es una competencia, como arte de construcción, claro. ¿Estás seguro? ¿Eso te dijo él? Sí, el que necesita construir algo mejor que las cosas que construye el creador. Que supongo que construye mejores cosas porque se llama el creador, crea. Bueno, ¿y vas a conseguir algo entonces? Sí, si ganamos pueden sacar todas las cosas que quieran. Todas las cosas que podamos cargar. Bueno, y en esta cosa que estamos ahora supongo que puedes cargar bastante. Podríamos cargar muchas cosas acá. Creo que nunca lo vi tan emocionado. Y tengo que admitir, Cal, que me da un poquito de miedo. Creo que ya pasamos por el sistema digestivo de una especie de semidios. Fuimos a otro reino, el reino de la muerte. Sí. No salimos del templo en la jungla. ¿Qué puede salir mal acá? La escuela de magos. Tantas cosas. Pero bueno. Es una competencia de armar juguetes. Está todo bien. Esperemos que sea eso. Sí, Vain, si no es eso, nos vas a deber una. Y enorme. Sí. ¿En serio? Después de haber creado un reposicionador jerárquico de velocidad cuadrática, que nos va a estar llevando a todas partes, después vamos a tener que volver a caminar. No, sí, vamos a tener que volver a contratar carretas. No, yo no tengo que caminar, Vain. Si quiero, puedo volar. Así que sí, vas a debernos una. Adelante, andás volando entonces. No, ahora estoy cómoda acá. No hace falta. Ah, mira, qué bien que seas, estés cómoda. De todas formas, somos dos contra uno, nos vas a deber una enorme. Ah. Ya vamos a decidir que... Bueno, si entonces vivos, nosotros vamos a ser espectadores, imagino. Supongo, sí. Bueno, ¿hay algo para comer? No. Una vida y un... algo... ¿Cómo es? ¿Es un festival? No creo. No es ese. Podemos ver, no sé. Depende de qué es lo que coma el creador. Tal vez haya comida. El creador. Se la cree mucho. Sí, intimidante. Bueno, ¿quieren que vayamos? El coso con tentáculo está ahí adelante de ustedes, mirándolos. Con los Mephits orbitándole. Vuelvo a ponerle el foco arcano en la ranura. Empieza a rechinar y hacer ruido el motor una vez más. Baggins, ¿es posible de sacarle un poco de ruido? Como que pero no si no está haciendo ruido, está funcionando como tiene que estar funcionando. Es bastante estrepitoso. No escucho nada. ¿Eso significa que está funcionando bien? Que no escuche nada. ¿Qué dijo? Que está funcionando mal. Eso no fue. ¿Y con paz prosperílico le va a sacar el ruido? Ah, quizás sí. Oh. Ay, no va a tirar el basurero. No va a ser más silencioso. Ay, se duele la cabeza. El maestro empieza a caminar hacia adelante. Lo sigo. La velocidad de él es muy lenta, así que el autito lo sigue detrás. También a la misma velocidad. Y recorren una vez más estos pasillos entre paredes de basura, de diferentes colores, orígenes y consistencias. Llegan a un punto donde el olor se hace menos espeso y menos molesto a la nariz. Y ven muchos papeles de pergaminos, muchos libros tirados por ahí.
y adelante ven una estructura similar a la del maestro, pero una pirámide un poco más grande, hecha con los restos de lo que alguna vez fue una biblioteca. Estantes de libros tirados, mesas, todas apiladas. Y en lo que vendría a ser la cima, también truncada, uno de estos similar al maestro, pero mucho, mucho más grande. La boca de él abierta le recuerda a esos monstruos enormes que han visto antes. Y los dientes de él se extienden muy por encima de los 30 centímetros, una cosa así. También tres tentáculos que llegan mucho más alto y se extienden por sobre las montañas de basura. Y un grupito de Mephits que le gira alrededor. Sus tentáculos, su cuerpo y todo lo que vende él está de alguna manera decorado con pergaminos unidos por hilos de oro entre los tentáculos. Tiene dientes que parecen ser hechos todos de pergaminos o de oro. Y decoraciones también en las piernas, unas alhajas enormes de plata y metal. Ustedes llegan a los pies del creador. Antes de acercarse, efectivamente, el maestro les cuenta todo. ¿Listo? Los traigo al creador. Sonó bíblico. Claro. Bien. Ah, ok. Ustedes son obviamente mucho más chiquitos, pero esta cosa es grandota. Ok. Ay, me olvidé de... Amigo. Maestro. Ok. Ahí lo ven. Viene así corriendo. Y mira para atrás. Vamos a ganar. Haceme una tirada de percepción, Bynes. Ay. Diez más. Está cargando bien. Pero no, eso es. Así, 15. 15, bien. ¿Distinguís? Algunas partes de las montañas estas de libros y diferentes bibliotecas rotas, que hay como si fueran relieves hechos artificialmente, que claramente reflejan esta imagen del ser que tenés ahí adelante. O eso es lo que vos considerás después de ver el arte de estas criaturas. El maestro viene y dice: ¡Creador! Vengo a desafiarte con mi equipo. Y lo señala a Bynes con uno de sus tentáculos. Bien, bien, que alguien estaba atento a eso. Se da vuelta así, pesado. Y rechina toda la estructura de madera en la que está sentado. Esta vez habla, la boca se le mueve y escuchan todos. ¿Con qué me van a desafiar? Los Mephits de él se le ríen todos, bien, bien agudo alrededor. Y los Mephits del maestro se enojan detrás de él. Y te mira a vos el maestro. Si ganamos, tenemos más acceso al pozo y él también. Se ríe una vez más, retumbando por todos lados. Mira. Sí. ¿Tenías algo en mente para hacer? Hay una sola regla. No podemos usar nada del territorio de él. Solo tenemos que usar material nuevo. Y hay un solo lugar donde hay material nuevo. ¿En el pozo? En el pozo. Bien. Una de las cosas que nota Bynes es que, colgado de lo que considera el cuello, o sea, debajo de la mandíbula de este ser, hay un disruptor hexagonal. ¿Un qué, Leo?
Lo estoy diciendo como está escrito. Un disruptor hexagonal. ¿El hexagonal? Hexagonal. También puede ser así. La gente que esa es la pronunciación griega. La gente que lo dice mal dice conjunar. Bien, bien, bien. Vamos. ¿Nosotros nos podemos quedar acá? Supongo que sí. Yo soy el equipo de él, de ustedes. Y él se va a ir con ustedes, ¿cierto? Y Kaiden señala al coso gigante con sus tres diablillos. Oye, sí, tenemos que ir todos a buscar materiales al coso. ¡Bien! O sea que va a quedar un rato solo esta montaña de libros interesantes. ¡Ah! Mirá quién me parece interesada, finalmente, por la basura de calidad de este lugar. ¿Quién libros hubiese dicho? Libros. Nunca te desprestigié la basura, Vines. Ajá. Entonces, ¿no era que Baggins era el que iba a ayudar? Ahora sí. Tengo que ayudar todos. No, yo pensaba quedarme acá y mirar estos libros sin que nadie me vea. Bien. Tenés cuidado, bueno, por las dudas de no llevarte nada hasta que no ganemos. No vayas a ser el señor Dientotes. Bueno. Voy a intentar no llevarme nada. Pero puedo mirar. Sí, sí, con los ojos. Y abrir y quizás investigar. Te recuerdo que somos los grooms los que tenemos dedos pegajosos, no los humanos. Y vos estás usando guantes. No tenés idea. Kaiden se pone a chumear alrededor, ya se olvidó, ya los está ignorando a todos. Bueno, es una tarea de investigación si querés. Oh, nice. Y voy a usar detectar magia para ver si detecto algún libro que tenga algunas propiedades mágicas o algo por el estilo. Ok, dale. Gracias, Concilio. Nos estás copiando. Y Santuli por la suscripción, qué ídolo. Gracias, Santuli. Gracias. Esto era investigación. En la descripción. 18. Bien. ¿Cal también se va a quedar con Kaiden? Está muteado. Estoy muteado. Sí. El maestro empieza a avanzar y lo mira a Vines. Y le señala con uno de sus tentáculos. Buena suerte, Vines. Gracias. Lo sigo. Lo seguís por uno de estos pasillos entre las pilas de basura y ves cómo se levanta inmenso otro muy similar al maestro, pero claramente una orden de magnitud mucho más grande. Y camina lento y pesado. Hunde los libros como si fuera un colchón, así. Toda esa biblioteca que estaba jugando se aplasta. Y avanza. Y sus tentáculos los arrastra. Los mefis de él Le orbitan y los del maestro se quedan más cerca del suelo, no vuelan. Y empiezan a recorrer este pequeño laberinto. Gracias por el rey de éxito crítico, grandes. Gracias. Bienvenidos. Recorren estos pasillos laberínticos, entre comillas, del basurero. Y se pierden un poco. Mientras tanto. Kaiden empieza a buscar. Sí. Entre los restos de esto, claramente encontrás fragmentos de libros de historia, libros de magia y manuales de magia de principio. Y estás en el lugar donde se junta la basura de la escuela de magia que ustedes ya vieron. Así que acá puede haber algo. Tirás. Con los símbolos arcanos. Haces un barrido con detectar magia. Y hay un pequeño pulso que te devuelve una luz entre una de esas cosas. Pero está, hay que excavar, digamos. ¡Cal! ¿Me ayudas? ¿Qué? ¡Acá! Necesito excavar. ¿Qué? Ahí. ¿Me ayudas?
¿Para qué? Porque hay algo mágico. ¿Qué necesitas hacer? Hay algo mágico, interesante. Oh, bueno. A ver. Y Kaidan ayuda también. O sea, ella va a levantar cositas súper chiquititas. Nada que ver, pero está contenta. Ella piensa que está ayudando. Está bien. Mete las manos y corre la basura sin problema. Es realmente liviano. Son hojas, más que nada. El problema es que está muy, muy sucio. Todo lleno de polvo pegajoso. Y corres así, cae un... Se levanta el lago nube. Y se quedan ahí buscando. Mientras tanto, Baggins llega al pozo. Frente a él hay como una pequeña muralla de metal construida a mano, claramente por gente que sabe lo que está haciendo. Y se escucha un ruido metálico dentro. Se siente también un ruido casi eléctrico que recorre toda la estructura. Y el maestro y el creador intercambian una mirada casi distante. Lo invitan al pozo. Hay una escalerita súper oxidada, vieja, en uno de los costados para que pueda bajar. Pero lo primero se paran y miran hacia adentro. Quiero mostrarte el pozo. El pozo es esta cosa. Y vos notás que de repente se escucha y la basura sube un poquito. Y sube después otro poquito más. Y ahí abajo hay de todo. Acá están las torretas que te dijeron que existían. Esta es la basura de los juegos de Ciramón. Acá están todas las herramientas y pedazos de cosas que sobraron del ejército. Esta es la basura de calidad con la que Baggins viene soñando hace mucho tiempo. Hay partes que brillan, hay partes que todavía están moviéndose, hay alguna cosa que tire un poquito de fuego. Este es el lugar. Bien. Ok. Me acerco al maestro y le pregunto: ¿conteo regresivo? ¿O empezamos a agarrar? ¿O a uno a la vez? ¿Cómo funciona ahora? ¿Desde a uno a la vez? Todo lo que podamos cargar, lo sacamos y empezamos a construir. Pero esa parte es muy importante. Podemos ver qué hay. Así que podemos decidir qué hacer. Bien. ¿Había algo que vos tenías en mente ya para construir? No, pero me gusta eso que trajiste. Eso que se sientan y se mueven. Bien. ¿Podemos ver de hacer otro reprocesionador geográfico? Uh-huh. Bien. Estoy seguro que hay partes más que suficientes para construir alguno. Podríamos hacer uno de dos ruedas. Para que se mueva más rápido todavía. ¿Hay ruedas? Sí. A no ser... Tal vez... ¿Y qué creador tiene un disruptor exoyogural? Podríamos usar algo. Un golpe para... en el costado, bruto y seco. ¡Au! Y sale despedido hacia adentro del pozo. Mientras está cayendo, ve como el creador está levantando su tentáculo desde el pozo. Y todos los Mephits se extienden como si fuera una pequeña tribuna. Empiezan a aplaudir. Y los monstruos estos con los tentáculos también. De repente la basura baja. Y alrededor tuyo... perdón, me olvidé el daño por caída. 11 de daño por caída. Ouch. Es una variedad de... vamos a decir, cortante y contundente.
acto seguido, el creador con otro tentáculo aplasta la escalera hacia la pared, rompiéndola. Y entre los dos empiezan a aplaudir con sus tentáculos. ¿Qué haces? Eso no fue de buen deportista. Uno de los Mefil dice: ¡Ese no fue de buen deportista! Y todo lo demás. ¡Eso no fue de buen deportista! Me levanto. Uh-huh. Y te hundís un poquito. Estoy... Como hasta la cintura de Baggins. Esto es chatarra, hay una diferencia que voy a hacer yo, digamos. La chatarra es principalmente metal y cosas sólidas. La basura es un poco más líquida. Uh-huh. Bien, sé que esto dolió mucho más. Sí. Bueno saberlo. Bueno, ya que estoy acá, quiero ver si encuentro, así de un vistazo rápido, alguno de los componentes que yo usé para el reposicionador geográfico. ¿Qué? Y tal vez algunas partes que yo sepa que son de excelente calidad. Perfecto. Que también puedan ayudar a esto. Aprovechá y tirá. Tenés ventaja, de hecho, porque estás en el lugar de Vine. ¿Sí? Bien, ¿qué tiro? Investigación o percepción, okay. Lo que quieres. Me quedo con investigación. Dale, sí, porque ahora tenés tipo espacio para... ¿Tirate? Esta ya apareció. Ah, mirá, qué cosas. Wow. Bueno, tenés un bono de terreno, me parece. ¡Ok! ¡Ok! Bien. Ahí se me colgó, porque no me dan el numerito. ¡20, Max! Sacó un crítico. A un 20, ahí está, ahí lo vi en Twitch. Ahí va. Te pones a buscar. Mientras tanto, en el otro lado del basurero. Vamos a mover acá. Sí. Calle Nical. Vamos a sacar a todas estas criaturitas que no están. Se han puesto a buscar algo entre la basura. Bueno, por acá. ¿Y qué era lo mágico que estabas buscando? Yo solamente veo tierra, metal, es un asco esto. Tiene que ser como un pergamino o un libro, algo así, Cal. Saca acá, de entre la basura, un libro grandote, pesado, casi entero, y se lee Usir, en la tapa. ¡Cal! Y cuando lo sacas, una pequeña esfera transparente, un libro, rota, gira de él. De este tamaño, más o menos. ¿Cómo podés describir eso, no? Sí, vos sacaste el libro del lugar, leíste cosas, y cuando terminaste de sacar el libro, de adentro de su huequito cayó la esfera. Parece de vidrio y tiene una rajadura en un costado. ¿De qué huequito, perdón? Del hueco donde sacaste el libro. Ah, está ahí en el hueco está la esfera. Uh-huh. Rota. Sí. Ah, okay. Entendí que se había caído, ¿no? Ok. Sí, libro. ¿Será? ¿Y hay la esfera? Todavía no miré. Cal todavía no vio el pozo. ¿Qué? Mirá, ahí abajo. La esferita esa que está. ¿Será la burbuja del abismo que está buscando? Y tira el libro. ¡No! ¡Cal, me agarras con mano de mago, rápido! El libro queda sostenido en el aire, tipo como una página casi a punto de salirse. No, que lo agarra y lo abraza. Agarrás la esfera, la lames y sabe a mar. Sabe a agua salada. Pero tiene esa rajadura que recorre casi la mitad. Adentro hay agua oscura, como que se remolina. ¿Y cómo se repara esto? Capaz que nuestro querido amigo artífice. ¡Creador! Sepa. No hay nadie cerca. Ay, ¿dónde se necesitan estos? Cuando se necesitan estos pulpoides no están. Oh.
Trata igual... de tocar el líquido negro. No, no, no llegaste, digamos. Simplemente tiene una rajadura. Tenías que abrirla para romper, para ver el líquido. No lo vayas a... Ah, es solamente una rajadura. Okay. Ah, y la agita, como para ver si ve algo adentro. ¿Estás seguro que eso es seguro? La agitas un poquito así. Y no se ve... algo parecido como... brillante, apenas... entre todo ese remolino hay alguien. Vos no ves una silueta, sino ves como ropas. Solo le brillan las ropas. ¿Qué? Mirá. Está brillando. Está brillando ahí. Lo toca con la punta del dedo y le tira a identificar. Para saber cómo funciona. ¿Qué hiciste? Déjame, ahí te explico cómo... Deja de tirarle tu magia. Estoy intentando averiguar cómo funciona, si te explico. Me desconcentras. Bien. Sí, vos sabés qué propiedades tiene, cómo se usa, si requiere una sintonía, cuántas cargas le queda si tiene, y la escuela de conjuros, si no me equivoco. Bien. Sí. Conforme lo tocas, se extiende una luz que la envuelve. Esta no es una esfera del abismo. Esto es claramente un objeto creado por otra cosa. Okay. Tiene propiedades similares a lo que vos considerás la esfera del abismo. Que al parecer, digamos, es una conexión con el abismo y la ciudad de los tritones, principalmente. El uso que tienes estas no lo vas a poder completar hasta que esté entera. Hasta que esté arreglada. Pero si la llevas al agua, deberías poder invocar la ayuda de algún tritón que esté cerca. Oh. Pero tiene que estar en el mar. Kaiden, separa el dedo y le explica todo esto a Cal. Pero vamos a saber bien cómo funciona cuando podamos arreglarla. Ahora, ¿a quién se le ocurre tirar una esfera del abismo? No tengo chatarrerío. Y cae otra del huequito del libro. Cae otra rota también. ¿Qué? ¡Otra pala, agarrala! ¿Y esa también está rajada? Sí, las dos. Miro el libro, ¿hay más? Te asomás del libro y de la parte de abajo se está formando otra, como si fuera una gota. Ok. ¿Esto es extraño? ¿Será que el libro está roto? ¿O algo así? Lo examino. ¿Me parece roto? No, el libro. De hecho, es lo más sano que hay alrededor, digamos. Wow. Tiene sus rajaduras y su gastamiento natural por estar en un basurero, pero... Solo dice Usir. Usir es la palabra. ¿Será un conjuro? Es algo raro. Quizás lo tiraron porque no deja de tirar estas pelotitas. ¿Y quién tiraría un libro que no deja de tirar burbujas del abismo? No es exactamente una burbuja, pero se parece mucho. Fue eso. ¿Qué? Estoy pensando. Lo voy a abrir o intentar abrir, ¿se puede? Sí, lo abrís. Y al principio arranca como un pequeño diario. Y se lee lo siguiente. Espera que la tengo anotada. Oh. Dice: a cualquier persona que lea este libro, si perteneces a Sir Amur, por favor no lo entregues a las autoridades. Solo me quitaron una de todas las burbujas del abismo que me regaló Gran Babas. En este libro también tengo la forma de replicarlas. Está escrito por un amigo mío. Y es lo mejor que pude hacer para replicarlas. Si podés hacer llegar esto a Gakshakot, ayudarías mucho a esas criaturitas. Este es mi último regalo. Espero que llegue a algún lado. Gracias. Tú sí.
Ah, conmovedor. ¿Y? Es para ustedes. Ah, me refiero a los Grunts, perdón. A los Grunts. Es como... Usir explica acá cómo hacer estas mini burbujitas del abismo. Al parecer le sacaron todas las que tenía, que le había regalado el Gran Babas. Y quizás leyendo un poco más esto pueda descubrir cómo hacerlas para dárselas a ustedes. Creo que va a ser mejor un trabajo para Vines, porque... Pero lo que no entiendo es por qué caen rajadas. ¿Qué más decía el libro? No entiendo, yo también. Tendría que sentarme a leerlo, solo leí la introducción. Pero es algo bueno. Es de Usir para Gakshakov. Creo que es bueno. No lo sé. Vos, León, habías dicho de que lo había escrito otra persona. No, el libro lo escribió con un amigo de él. Que es el amigo el que lo ayuda a replicar las esferas esas. Ahí va, eso. ¿Y no habrán escrito mal la receta para replicarla? ¿Y por eso caen rajadas? Puede ser. Dijo que era lo mejor que él podía hacer, así que capaz que por eso hay algo mal. Puede ser. Pero estoy segura de que Vines podría llegar a resolverlo si lo ayudamos con estas que ya tenemos. Y capaz que terminando el libro descubrimos algo más. Me parece una buena idea. Sí. Bueno, hagamos lo siguiente. Quédatelo vos, porque tenés esa super enorme mochila. Quédate todas esas pelotitas que vayan cayendo por si caen más. Y cuando estemos en otro lugar, lo leemos. Sí. Quizás no deberíamos agarrarlo ahora, pero no lo quiero dejar ahora que ya lo tenemos. Vines nos dijo que no agarremos nada. Mientras tanto, Vines. Solo en este pozo, mientras todas las cosas están aplaudiendo alrededor, y cada tanto se mueve, sube y baja esta basura, te das cuenta que estás realmente muy abajo. ¿Qué era lo último que habías hecho? Había tirado investigación para encontrar los mejores componentes posibles. Bien, te pusiste a buscar por todos lados. Y hay una variedad increíble de componentes. ¿No encontrás algo sumamente así nuevo entero? Algunas cosas están usadas. Y algunas otras cosas vas a tener que agarrar un par, desarmar 3, 4 y armar una tipo atada con alambre. Pero encontrás una resistencia discombulante. Ajá. A ver que sí. Como lo está disfrutando el océano. Sí, sí, sí. Y ves repartidos entre todos lados. Hay 4 cañones propulsores. Claramente en mal estado, pero algo seguro se puede hacer. Por lo menos la estructura principal está. Bien. Esos están lejos de vos. ¿Te vas a acercar a agarrarlos? Sí. Bien. Te acercas a agarrarlos. Y los aplausos empiezan a hacer más fuerte. Y se escuchan. ¡Sí! Ahí estoy acá. Tito. No me gusta eso. ¿Qué es armadura? León. 16. 16, perfecto. Estás ahí tipo moviéndote, esto es terreno difícil, entre toda esta chatarra. Y de repente algo sale de abajo. ¿Te hace recordar algún pez o mamífero grande del mar que saltaba nadando? Ay, los bichos de temblores, lo que necesitaba. Irrumpe. Lo ves y tiene... Se para en 4 patas, tiene una cola larga. Uno de sus brazos está hecho como de agua. Y en la cola, en la punta de la cola, un ancla que clan, clan, clan golpea con todos lados. Tiene una boca enorme llena de
de partes, de cosas. Y todo el cuerpo es... El resto del cuerpo es viscoso y está hecho de basura. Te hizo... perdón. 19 de daño contundente. Te moviste un poquito por el costado. Perdón. Puse mal la rejilla. Creo que era así. No. Toma, chica. Otra taberna, bienvenido. ¿Cómo andan? Gracias. Ah. Ahí va. Bien, saliste volando y está este monstruo frente tuyo. Voy a poner un poquito de música. Gracias por el raid. Esta cosa se para y te mira como si fuera un animal preparado para devorarte. Este animal hecho principalmente de cosas. Si Vikings estuviera en una situación más tranquila o mirando de lejos, tal vez podría admirar las partes que podría lootear de esta criatura. Pero ahora mismo está rugiendo en la cara. ¿Qué va a hacer Vikings? Vines lo va a mirar al maestro con reproche. No sé si llego al verlo donde estoy acá. Lo ves allá arriba, muy, muy arriba. ¿Cómo? ¿Esto no es un trabajo en equipo? Agarra una roca y la tira ahí cerca tuyo. Esa no ayuda. Yay. Estoy muy contenta con todo lo que está pasando. ¿Tenés tu acción? Voy a tirar grasa en el piso del bicho. La grasa surge de entre la chatarra, mezclándose con otra grasa que hay ahí, digamos. Esa es tu acción, ¿va? ¿Tenés una acción bonus? ¿Algo más? No, me voy a alejar un poco, va. ¿Tiene rango de esa cosa como para mezclar? Tiene brazos largos. Lo dice mal. No sé, el bicho es de 3x3. Ahí está. ¿Tú se viene ahora? Por un momento pensé que lo estabas haciendo más grande, León. No, está bien. Mi ficha quedó un poco... ¿Es de 3x3 o de 4x4, León? Decidiste. 4x4, ahí está. Gracias. Me había puesto mal la dimensión. ¡León! ¡Mirá lo que es el vaincito! Sí, está solo, pobrecito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡León! Apareció la grasa del suelo, mezclándose con la grasa de las cosas. Después la gente se pregunta por qué te tiro con cosas cuando grabamos. ¡Mal! No vas a apelar nunca más a tu inocencia. Acción bonus, no. Movimiento. Movimiento. Dale. Ahora que tengo demasiados ojos. 1, 2, 3, 4. Bien. Pará. Voy a usar mi reacción para hacer un ataque de oportunidad. ¿Hiciste la tira de salvación por la grasa? Sí. Ah, como no me preguntaste cuánto era. No. Perdón. Buen detalle. Surge la grasa, mezclándose con la grasa del lugar y un poco de la grasa del bicho. No parece ser afectada por esto. Y esto es terreno dificultoso, así que vos te movés la mitad. Ah, ok. Así que movete la mitad. ¿Me retrocediste donde estaba? Sí. 1, 2. Pará. Voy a saltar, puedo saltar. Ahí, yo te voy a hacer un ataque de oportunidad. Bueno, voy a intentar saltar. 5 pies. El salto no es afectado por terreno dificultoso. Ahí. Ojo. En el aire está saltando. 14 más de daño contundente. Es contundente. No, no tengo debilidad particular al daño. Bien. Bien.
¿Ese fue tu turno? Sí. Bien. Y ahora le toca al bicho. Se zambulle en la basura. Y le ves la cara surgiendo entre su. Entre toda la mugre de chatarra. Mientras tanto. En otro lugar, basurero. Cálidamente tomando un picnic con té y galletitas. Sí. No te puedo. Qué lástima que no hay comida. Sí. Bueno, mira, Pagues nos había dicho que no nos llevemos el libro, pero no creo que se den cuenta. Está abajo. ¿Quién se va a dar cuenta? Los dos sujetos, el maestro y el cuidador este. No creo que lleven un conteo de lo que tienen abajo de la tierra. ¿Cuánto cavamos? Como un metro más o menos. Oh. Imagínate lo que va a haber acá. De última, ahí cae de empatea un poquito. Tapemos un poquitito ahí. Que funcionen. ¿Qué? A menos que sean como una cruza de perros con otros tipos de animales. Uh-huh. Y guarden los como los perros que guardan los huesos. Ajá, ¿y qué? Ah, que vos decís que se darían cuenta. Quizás. Bah, no importa, que se den cuenta. Uh-huh. Bueno. No sé, tenemos que esperar acá. Deberíamos ir a ver a Pines. Tenemos el. ¿Está el auto? Sí, 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 está ahí. Yo no sé usar eso. Yo tampoco. ¿Por dónde se habían ido? Por. Y Coiden señala la última vez donde los vio girar. Por ahí. Bueno. Podríamos ofender a Pines y llegar volando. Es una buena idea. Va a extrañar su auto, pero bueno, no lo podemos llevar con nosotros. No creo que se mueva acá, el auto, ¿o sí? Dijo que le había dado como alma o un espíritu, ¿verdad? No, no era... ¿no? Entendé. No me acuerdo. Dijo muchas cosas, estaba muy emocionado. Kaiden mira el bóndiga que sigue arriba de la cabeza de Cal. Tiene todos los ojitos cerrados. Oh. Le tiro un mensaje. No responde. Nada. ¿Tampoco está esa lucecita? No brilla, no. Bueno. El bóndigo está como... ¿Qué? Extraño. ¿Qué le pasa? Está todo... No me responde y tiene los ojitos cerrados. Debe tener hambre. Sí, qué raro, pensé que se había alimentado de antes de venir para acá. De hecho, albóndiga es el que dijo que la criatura quería hablar con nosotros. Sí. ¿Tenés un poco de agua para tirarle? Sí. Tirarle un poquito de agua a ver si hace algo. Abre los ojos medio por turno. ¡Ay! Agarro mi agua también y me acerco, porque Cal es más bajito, y le tiro más agua. Ok. Lo ven como comprimirse un poquito y se estira. Y queda con su eterna mueca mirándolo. Le voy a decir... Sí, ahí está. Le voy a decir que nos avise la próxima. Y con mensaje en infernal le voy a decir: Alfondis, avísanos que te necesitas agua la próxima vez. Brilla o algo así, como hiciste antes. Llega un mensaje lento y cansado. Estaba durmiendo. Y Kaiden, ay. Perdón, ¿querés seguir durmiendo? Cierra los ojos. Ah, está durmiendo. Bien. Bueno, está durmiendo, falsa alarma. Tiramos agua al pedo. Yo pensé... Ah, no, claro. No, nada. Bien. ¿Qué? Bueno. No, nada. ¿Vamos volando o no? Vamos volando. Va a ser más fácil encontrarlos. Así que Kaiden, ¡pup! Le tira a los dos. Y ¡pup! Empiezan a flotar. Bien. Volviendo al pozo. Ay, Dios. Pines había saltado hacia un rincón, alejándose de esta bestia gigante.
Esta bestia se zambulló entre toda la chatarra, asomando su cabeza. Salió hasta medio de la cintura por enfrente de Vines y abrió sus fauces. Entre sus fauces, adentro, ves una garganta, pero hay burbujas de algo que se están gestando. Y es una mezcla entre un aliento de un dragón y un vómito de un ser de estos lugares. Así que necesito una tirada de salvación de constitución. Obviamente. Constitución es más 2 y voy a usar el Flash of Genius, así que eso es un más 6. 12, 6, 18. 18, bien. Esto es. Recibís. Me olvidé. ¿No? No puedo sacar cuenta. Dame un segundito. Para un segundo. Dale. Ahí está. 8 de daño de ácido. Uh-huh. Y. No es veneno. No, te iba a preguntar si puedo usar escudo. Es una tirada de salvación. Ah, ok. Caigo inconsciente entonces. Bien, bárbaro. Mientras tanto, no sabemos qué pasa. Haceme una tirada de salvación de muerte y quiero que me digas qué está pasando por la cabeza de Vines. Vines está empezando a ver recuerdos de todas las construcciones que hizo. Como que va desde las primeras. Las primeras cositas que fue armando, que eran jaulas principalmente. Su corta vida va pasando por adelante de sus ojos. A ver esa tirada de salvación de muerte. 10. De 1 a 10 es un fallo. De 11 a 20 es un éxito. Si me equivoco, voy a leer la regla rápidamente, así no nos confundimos. Era menos letal el fucking mundo de los muertos. Perdón, de 1 a 9 fallo. Ah, ok. Ahí, okay. Ahí. Entonces tenés. Es un éxito. Bien, la vida de Vines pasa por delante de sus ojos. Mientras tanto, Kaden y Carl vuelan por sobre el basurero, viendo un poco la aurora boreal que se forma de todos los gases. Y los diferentes olores que se emanan de estas montañas de basura. Y ven el pozo. Y alrededor del pozo, todos los Mephits festejando y bailando. Y estos dos monstruos con tentáculos moviendo sus tentáculos muy, muy contentos. Debajo escuchan un grito muy, muy horrible. Y lo último que ven es a Vines siendo arrastrado por una oleada que sale de la boca de este monstruo. Desparramado, todo tirado quietito en un costado. ¿Qué van a hacer? Voy a tirarle éxtasis momentáneo al monstruo para intentar dejarlo quieto. Ustedes están ahí volando. Algún día está arriba de Cal, se va a quedar ahí. Bien. Okay. Éxtasis momentáneo, te vas a hacer una tirada de salvación, sí. De constitución. Dificultad. 17. Yo tengo inspiración. Y la voy a usar ahora. Ok. ¿Va a tirar de nuevo? Sí, porque no me gustó esa tirada. Ok. Aiden usa su. ¿Cómo es la. Vos lo atás con. Sí, lo dejo quieto, lo comprimo. ¿Lo comprimís? Y por un instante parece que lo tenés, pero así. Uso cambio crónico. Debo tirar de nuevo. Sí. Y la batalla con Kaiden y el monstruo. Se vuelve a quedar quieto. Yeah. Se queda ahí. Está desde la cintura hacia arriba. Sí. Hundido en basura. ¡Cal, agarra Vines! Bien, ahora estamos en iniciativa. Te vas a mover hasta Vines.
grande uno. Tenés el movimiento lateral y el horizontal. O sea, podés ir en diagonal, pero bueno, no pasa nada. Se puede mover hasta como 60 pies, Cal, ¿eh? Claro. Sí, sí, volar te da un movimiento. Sí, tranquilamente. Truco. ¿Pero tiramos iniciativa o no tiramos iniciativa? Sí, es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Ok, ok, ok. Entonces no me muevo. Bien. Esto es 11 iniciativa. Bien. Más conciencia temporal. Esa fue la ronda sorpresa, si se quiere. Ok. ¿Y si no se quiere? Si se quiere, no fue. 26. 26. Sí. Bueno. 11 Cal, 26 Kaiden y Vines va a actuar último porque está muertito. Kaiden, tenés tu acción. Bien. Ok. Voy a moverme hacia Vines volando. Ay, me saltó esto. Cáncer. ¿Dónde está Vines? Hasta ahí. Ok. Estoy. Ah, me puedo mover. Así. Para... No sé si puedo hacer esto. Intentar levantarlo. ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Le voy a dar una de mis pociones! ¡Sí! ¡Fuck! Dale. Ok. Voy a hacer eso. ¿Esto es usar objeto o poción? Dale. Sí, sí, sí. Bien. Ya me quedan. Esto es 2 de 4 más 6. ¿Tira Lu o tiro yo? Tiras vos, tirá a todos juntos. 2 de 4 más 6, bien. 2 de 4. Esto es copiar. Ok, 10. Vines, todos tus... En tu cabeza, como van pasando el catálogo de cosas construidas por vos mismo, todas empiezan a mover y de repente empiezan a brillar los ojos y seguís en el mismo lugar, pero ahora sentís menos dolor que antes, tal vez. Ok, tengo dos pociones. Y ahora le toca al monstruo. Va, hiciste movimiento y acción. ¿Vas a hacer una acción bonus? No, el monstruo está inhabilitado. Hasta ya te digo. El fin de tu próximo turno, que es este, ¿no? Digo. Sí. Ahora puede actuar. Sí, no me toca. Bien. Se suelta rompiendo sus cadenas. Okay. Mete la mano en la basura. La aplasta con sus manos y tira para un costado. Ahí Cal ve. El brazo este que tiene hecho de agua está lleno de estas burbujas que vos tenés. Y uno de los costados aparece. Se levanta así. Otra criatura hecha de basura. Diferente a él. Parece más humanoide este que respira bien. Esa fue su acción. Y se va a mover. ¿Dónde estamos? Aquí está. Te toca a... Cal. Cal se va... Va a volar hasta enfrente. O sea, se va a poner en el medio del monstruo y va ahí. Y después de eso, bien, ahora te vas a topar con alguien de tu tamaño y va a tratar de aceptarle, o sea, se va a meter entre sus piernas y va a tratar de cortarle en una de sus tobillos, creía yo, ponele, porque veo que se está apoyando con el brazo derecho, pero bueno. En las piernas traseras va a tratar de hacer eso. Ajá, bien, dale. 18. No. Sí, 18.
Conecta, sí. Ahí. 2 más 6, 8. Bien. Acordate que vos tenés las maniobras y eso. Sí. 8 de daño nomás. Sí. Vos tenés una espada. 8 de daño. Eso es importante. Sí, eso es justamente lo que iba a pasar. Y cuando, y como vio que realmente no le hizo mucho daño, agarra la cimitarra, se corta la mano y la cimitarra se embebe en su sangre y le va a tirar un, el curse del Hexblade. Bárbaro. Bien, y esto lo que va a hacer es, tengo un bonus de +4 de daño, y los críticos son cuando roleo 19 y 20. Perfecto. Gracias por el raid. Lleno de eventos este stream. Muchas gracias. Una masa. Bueno, tenés un extra attack. Eso fue tu acción bonus, si no me equivoco. El Hex. El Hex Full, ¿verdad? Sí. Claro, esa fue la. Exactamente. Y. Eso es un 25. Sí, sin duda. Así que creería que pegue. Claramente. Eso va a ser un 9. 9-13. Ok. Volás por abajo, 13, de entre sus piernas. Le cortás. Cae un pedazo de baba verde y viscosa. Y se mueve así, enojado. Y me quedo ahí entre medio de Vines y. Defendiendo, perfecto. Y el humo. Ahora le toca a Vines. Está ahí tiradito. Escupiendo sangre, para no perder la costumbre, me voy a tirar curar heridas, pero de segundo nivel. Bien. Hace 2 de 8 más 5. Levantando tu llave herramienta, ¿no? Uh-huh. Ahí la. Dale, tira. Tira, tranquila. Mucho suspenso, ahí va. 9. Bueno, te curas. La levantás, brilla como siempre haciendo sus ruiditos. Y ves que está mucho más oxidada de lo que vos la tenías. Gracias. Casi como corroída. Todos los bordes. Uh-huh. Se siente hasta blandita al agarre. Ok. Sí, se la sabe. Bueno, voy a intentar alejarme. No tuve buenas experiencias con eso antes, pero. ¿Ah? Me arrastro. Te arrastras. ¿Podés. Usaste objeto? Está bien, no voy a usar tu reacción. Está con ala adelante. Bien. ¿Algo más? No, acción y movimiento no tengo. ¿Acción bonus? No. Bien. Le toca al coso nuevo. Este humanoide se mueve medio robótico. Agarra una pila de basura. Le incrusta otros pedazos. Y la tira. Un ser chiquitito que parece más que nada una boca con dientes de metal. Y una cola medio de escorpión. Asoma entre esa pila de basura que hizo. ¿Qué actúa ahora? ¿Kaiden, clase armadura? Si no me equivoco, era 16 porque tengo armadura de Kaiden, así que déjame que me fijo. Sí. ¿16? Sí. Perfecto. Perfecto, dice. Bien, necesito esto. Son 4 de daño y necesito una tirada de salvación de constitución. Justo de constitución, la rep, lo rep, para que me anoto que son de constitución, ok. 19. Esta cosita se achicó un poquito. Su cola se metió adentro de la ola de basura con la que está.
y te escupió un pedazo de metal envuelto en algo verde azuloso. Te cortó, pero nada de esa cosa tocó la herida. Okay. Así que parece estar todo mejor que antes. Va, no tan peor como podría estar, ¿no? Esa sería la palabra. Okay. Y ahora le toca a Kaiden. Bien. Kaiden se va a mover para acá. Y voy a tirar... Está bien. Y voy a tirar relámpago. ¿A dónde? A los dos tipos que tengo en línea recta. Ok. Esto es... tienen que hacer una tirada de salvación de estrés. Si fallan, se comen el daño completo. Si no, la mitad. ¿Dificultad? 17. Bien. Tira y tu daño. Estos son... 8 de 6. Limpiar. Kaiden está re enojada. Re enojada mal, así que se le eriza el pelo cuando está ahí, le apunta hacia los chabones y va a lanzar un rayo. Y esto es 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 6 son 22, más 3 son 25, 30 de daño eléctrico. Venga. 6. Bien. Está muy enojada. La criaturita que apareció adelante de ustedes queda hecha ceniza. Tipo, desaparece en una nube de basura. El calor del rayo simplemente derritió el metal del que estaba construido también. El rayo. Vale. ¿Y cuánto me dijiste de daño? ¿El 30 de daño? 30 eléctrico. Bien, perfecto. El coso de este robótico recibe el daño. Queda humeante. Se le cae, se le escurre en algunas partes. Pero sigue parado. Bien, y me voy a elevar. Y eso bien. Va a ser todo mi turno. Paro, no. Ahora le toca a el monstruo. El monstruo, sin dudarlo, que lo tiene acá al enfrente. Casi como si fuera un animal. Kaiden, limpia tus dados, por favor. Ay, sí, perdón, sí. Se levanta. ¿Clase armadura? 18. 18. Pegan los dos golpes. Voy a usar mi reacción. Ok. ¿Qué hace? Tiene que tirar una tirada de salvación de sabiduría o desaparece. Ante el primer golpe. Contanos cómo es mientras hago la tirada y decime la dificultad. Kaiden está, es 17. Kaiden está en el aire. Tira el rayo, se levantó, ve, hizo rápido y la apunta. ¿Qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Desaparece? Es así. Si falla, es arrojada a otro punto en el tiempo, causando que el ataque y el hechizo fallen y se desperdicien. Y al comienzo del próximo turno reaparece donde estaba o en el lugar más cercano. Bien. El objetivo no recuerda que haya arrojado absolutamente nada. El monstruo se prepara así para atacar. A Cal, que lo tiene flotando como si fuera una mosca, un mosquito ahí adelante. Extiende su garra, la baja y... ¡Ay, bien! Aparece frente a todos ustedes. ¡Oh, shit, bien! ¡Cal! Estaba como preparado para pegarle. Sí. Ahora divisás. ¡Va a volver a aparecer! ¡Va a volver a aparecer! Grita Kaiden desde lejos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esperarlo? ¡Destruye al otro! ¿Qué? ¡Ah! Ok. No está. Le voy a dejar la mina ahí, pero no está, desapareció. Bien. Vuela. Entonces, Cal vuela hacia. Dale. Hacia el otro. Insecto y con el mismo envión del vuelo trata de aceptarle un buen cimatarrazo en. Dale, este es mucho más chiquito que el otro. Pero está hecho mucho más de metal. Golpea. Ah, voy a usar. Creo que tengo una inspiración. Sí, tenés. Así que sí, la vamos a usar. Ahí va.
21. Sí. 21. Esto es un 7. Bien. Hola. Y a lo anime, tipo como que lo atraviesa. Sí. Se da cuenta que no le hace mucho daño. Y se da vuelta y le da un cimatorrazo en la espalda. Vale. Esto es un 8-13. Golpeas contra una de sus placas de metal. Y no pasa nada. No. Ok. Ok. ¿Te quedas ahí? Bien. Pagins. Sí. Frente tuyo hay un agujero donde solía estar esta cosa. Bien. Le voy a tirar el... Pará, este era de... Ah, no, es de toque. No dije nada. No me voy a acercar. Le voy a tirar... Vale, quiero tirar, idealmente, el rayo abrasador, creo que era. El Scorching Ray. Sí, ¿a quién? Que son tres. Al bicho metálico loco que está ese. Claro. Contanos cómo lo lanzás y haces tu ataque. Con mucha delicadeza, Bain setea su foco arcano. Espea un poco. Fuego, sí, eso le preocupa. O sea, Bain tiene una idea de qué es lo que está pasando, pero no tiene mucho tiempo ahora para hacer cosas al respecto. Y le va a apuntar y le va a hacer los tres ataques al bicho y de metálico ese. Uh-huh. A ver. 11 para más 5, 16. Sale el rayo, no. Okay. El otro. Hace una línea en el piso. 20. Sí. Bien, y te para. Disparo y después recalculo el daño. Y ese es Shock and Down. Bueno, paso uno solo. Esto es. 2 de 6 de daño de... Pará. Es... No, está bien. 2 de 6 de daño de fuego. Estaba calculándole. Bueno, 9 de daño de fuego. Dale. Cal siente el olor a quemado de basura y pedazo de putrefacción al lado de él. ¿Algo más? ¿Acción bonus? ¿Movimiento? No, sí, me voy a mover. Voy a intentar acercarme. 1, 2, 3. Movimiento, es terreno difícil esto. Vos no estás volando además. Ay, perdón. Bueno, entonces ¿no puedo saltar? Está ahí, ¿no? Sí. A ver. Creo que se va ahí. Vamos a ver cómo es la regla de los grunts. ¿Salto? ¿Dónde en fin? Tu salto largo es de hasta 25 pies y tu salto en alto es de 15 pies. Con o sin. Correr. Bien. Sí. Bueno, entonces sí puedo saltar. Esta distancia 25. Sí. Bien. Entonces era 1, 2, 3, 4. Salto. Bien. No estás al lado de Kayen, Kayen está flotando. Pero estás sí, ahí. Sí, pero estoy. ¿Ese es tu turno? Sí. Bien. Le toca a nuestro amigo acá. Que mete las manos en la basura de nuevo y lo tira. Y
donde cae de forma un robot medio como si fuera una araña, pero tiene bracitos donde tiene un pinche y una sierra que hace y gira. Y su otra acción es golpearlo a Cal, que lo tiene al lado. Me cayó la... Primer ataque, clase de armadura, Cal. 18. Conecta, ¿alguien va a hacer algo? ¿Alguien va a hacer algo? Bien. Vamos a tirar el daño. Pará, le voy a sumar mi Flash of Genius como reacción. ¿A qué? No, porque no fue una tirada de salvación. No, fue una tirada de ataque contra Cal. Habría dicho que soy intro, no caía en nada. Quiere ayudar de alguna forma. Levanta una de sus manos y le pega al piso. Vos estás medio flotando, pero una te agarra en el aire, uno de esos. 26 de daño contundente. 26. Ok. 30. Oh, me dieron inspiración malvada. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Carola? No está acá. ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí fue! ¡Es Abel! ¡Disfrazado! ¡Abel! Abel es dormido. Estamos por morir acá, que no estás nada dormido vos, che. Bien. El más despierto de todo. Perfecto. Eso fue el ataque contra Cal. Y después seguimos la ronda. Le toca a este robotito extraño que apareció. Por cual. Va bien. Aquí está. Se mueve medio tambaleándose y chispeando y medio tosco. ¿Te dije que se mueve? Se para enfrente de alguien esta monstruosidad. Que me imagino que a pesar de que es un enemigo, Pines puede admirar la estructura que le presenta de robot. Y viene y le acerca a su sierra. ¿Qué hace armadura? 16. Te hace 4 de daño y necesita una tirada de salvación de constitución. ¿Con esto no puedo hacer escudo? Sí, acá podés hacer escudo. Ah, escudo entonces, como reacción. Levantás tu llave de tuercas y aparece el escudo hecho de engranajes y detiene el ataque. Dale, chifa. Esa fue la última acción de la ronda. Kaiden, al final de tu turno aparece el monstruo grandote. Recordemos eso. Así que no termines tu turno. Lo sé. Y te quiero preguntar algo. ¿Puedo dejar mi ready action para cuando aparezca y tirar algo? ¿Querés usar una habilidad o un hechizo? Sí, pues. Es un hechizo. Sí. O sea, lo que haces es usar la acción. Ahora te consume la acción lanzar conjuro. Uh-huh. Y en lo que sería preparar la acción. Bien. ¿Qué hechizo va a hacer? Relámpago. Ok. Para cuando aparezca el tipo. Te queda acción bono y movimiento. Baggins está siendo asediado por este... Sí, movimiento, consulta. Si yo bajo acá, le tiro también al chabón, me imagino, ¿no? ¿Y queda en línea? Sí. Sí. Bien, ok. Voy a bajar. Bien. Ves a enfrente tuyo Baggins, tipo, esquivando a este robot extraño. ¿Algo más? Nada más. Bueno, termina el turno de Baggins y el monstruo... Tiro mi acción. Tira de salvación de destreza, sí. Bien. Por el robotito y por el monstruo. Vale. Bien. Hace tu daño. Bien. Son 8 de 6. Bien, esto es 5, 10, 15, 18, 22. 25-31 de daño eléctrico. El robotito explota y se queda quieto ahí en el lugar. ¿Y el otro? ¿Cuánto? ¿25 me dijiste? 31 de daño eléctrico. 31.
Ok. Tengo que apagar esto, ¿verdad? Ay, yo me estoy quedando sin luz. Está así el monstruo y se recibe el rayo. Se comprime un poco y se le caen pedazos de basura. Sigue ahí parado. Limpiar. Y mira en dirección a ustedes dos. Y sí. Y le va a pegar a Kaiden dos veces. ¿Tu clase de armadura? 16. El primero golpea, no sé si quieren usar algo, sé que tienen sus habilidades extrañas. Tengo miedo de que tire un crítico si hago otra cosa. Sí, uso mi último cambio crónico para que tire de nuevo el primer daño. Ok. El primer golpe. Lo viste venir. Ay, no, y por un instante la mano de él aparece unos centímetros más atrás y te pasa por adelante. Así que viene el segundo golpe. No, es el segundo ya. El segundo va a conectar. Ay, acá viene. Con 9 de daño contundente. Un garrazo así. De la palma entera, digamos, aparece el cuerpo que hay en. Qué raro, y recibiendo bofetones. 9, dijiste. Sí. Y el otro, porque está ahí, Baggins. Sí, el monstruo se da vuelta rápidamente y ves como el ancla de él baja cual guillotina en el piso. Te clava y se mueve hacia atrás, dejando un surco de chatarra en el medio. ¿A quién le toca ahora? Cal. Acá. Bueno, medio como que Cal ya está harto y quiere terminar con este. Con este Chovy. Dale. Así que de nuevo va. Con mucho odio y poca certeza. Eso es un 15. No sé si pega. ¿Contra el que tenés enfrente? Sí. ¡Plan! Golpea contra una de sus placas. Yo sabía. Iba a tratar de pegarle de nuevo. Dale. Y eso es un 24. Sí, este sí. Sin problema. Eso es un 9. ¿9 total? Y 9 total. Sí. Te pegas una placa, después rápidamente mueves la cimitarra y le haces un corte entre las cosas. Y... ok. Sigue ahí. Bien. Te queda acción mono. Y no lo va a dudar. No lo va a dudar y. Yo creo que debe haber un montón de insectos acá. Así que. Sí, seguro. Todo el basurero. Bien. Creo que va a aprovechar esa cantidad de insectos. ¿Y dónde está que lo estoy encontrando acá? No, este tiene un montón de constitución. No importa. Va a tratar de generar una infestation. Ah, no, pero esto es una acción, así que no lo voy a poder hacer. Entonces, voy a tratar de escaparme y... para ir a pegarle, para ir a defender a Baggins y a Kaiden. Bueno. Y supongo que, bueno, va a tener una... va a tener va a usar su reacción para hacer un ataque de oportunidad. Sí. Tu clase de armadura es... perdón que le estoy apuntando, no me acuerdo. 18. Lo sentiste en la espalda pasar. Uf. Y te fuiste a salvar. Bien. Ahí está. Y ahora sí, con la bonus action, voy a tirar rally para Tuki, para darle más vida a Baggins. Dale. Dame que... esto es un
de 8. 3 más 2, 5. 5 HP temporal. Levanta la espada. Tienen 5 HP temporal. Recuerden que son los puntos temporales son los primeros que van a perder, así que tiene tiempo. Baggins. Sí. Bien. Ay, porque son todos tan cerca. Están todos muy cerca, sí. Están todos muy cerca. Esto es 20 pies. Así que vamos a hacer lo siguiente. De esta forma. Ahí. Ahí. ¿Qué se ocurre? Ok. Ahí está bien. Uno. No. Era eso. Ahí. Ahí. En ese cuadrado que está justo afuera nuestro, sí, va a caer una bola de fuego gigante. Está bien, contanos cómo es mientras yo tiro la salvación. Bueno, el por suerte la llave ya estaba seteada para fuego, así que no tengo que toquetearla mucho. ¡Cañones! Cañonazos de fuego básicamente salen disparados. Iban cayendo, pero así, a bocajarro. Son básicamente 8 cañones. Mira, cañones prendido fuego que caen. 8 de 6. Siendo muy. Porque hay tantos unos. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de daño de fuego. 20 de daño de fuego. Caen todos esos cañones que salen de sus herramientas. ¿20? Uh-huh. El monstruo se retuerce. Todo humeante y chamuscado en la espalda. Se mueve y se le rompen las partes quemadas y grita todavía. Apoya las dos patas y lo mira a Vines de frente. Cual dragón a punto de comerse una oveja. Te queda tu acción bonus y movimiento. Es que con acción bonus no tengo. Y movimiento, si me muevo, probablemente haga una. ¿Cómo es? Un ataque de coso. Uh-huh. Así que me voy a quedar ahí. Y esto lo retiro la veda de fuego porque no es continuo. Por las dudas, tenés tu cañón, que es lo que me. No, el cañón lo tengo que crear. Ah, ok. Y eso es una acción. Ah, es verdad, es verdad. Usarlo te consume. Dispararlo es acción buena. Perfecto, bien. Después le toca al monstruito que está acá. Que mete las manos en la basura y tira para arriba algo más. Y aparece otro con estas bocas de metal. Que mete su cola entre la basura, revuelve un poco y. Caen. De nuevo, otro pedazo te pasa volando. Y ahora, al fin de la ronda, aparece alguien más. ¡No! Los no, Mephits, no, esos que estaban arriba cantando, todavía lo están haciendo. Están todos felices mirando, pero uno hecho de como de humo se acerca con sus alitas finitas volando y dejando su rastro de humo y con su nariz alargada hace con sus todos dedos finitos y puntiagudos y larga una humareda en su dirección. Necesito que me hagan una tirada de salvación de destreza. ¿Los tres? Sí, ¿no? Sí, los tres. Y también el monstruo debería hacerlo, así que vamos a hacerlo. De destreza, ok. ¿Mm? Ok. Destreza. Ok. Bien, y ahora vamos a esperar a Max que vuelva. Dale. Que ya viene. Pero bueno. Viene divertido, ¿eh? Bien interesante. ¡Ay! Viene, no te cuento cómo viene. ¡Re lindo! Me alegro que les venga gustando. Ah.
Luciana está escribiendo, así que seguro nos está insultando. ¿Vale? No, dijo. Bueno, primero. Yo no te estoy amenazando por privado. Quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron raid hoy, que fue un montón de gente, la verdad, re lindo, gracias. Muchas gracias. Un montón de suscriptores también hoy y de followers. Gracias por seguirnos, esperemos que les guste. Tenemos un montón más de contenido en nuestro canal de YouTube. No, Joshua, basta. Ahí tenemos dos streams de juegos de rol, que es este, todos los jueves, y un viernes por medio tenemos una partida de vampiros. También Homebrew, pero de quinta edición de vampiros también. Que la dirige otro de los DMs de la taberna. Pero juegan ellos tres. Y esta es la sesión 50 de Anurem. Es un montón. Venimos jugando un montón. Todos los jueves que podemos jugamos. Está increíble. Y mientras. Bueno, de nuevo vamos a participar del Carnaval Rolero. Que es un evento que está haciendo Concilio Sur. Se lo super recomendamos. Va a haber de todo. Hay un montón de gente participando. Y haciendo cosas geniales para el carnaval. El podcast que tenemos el miércoles que viene va a estar divertido, va a estar bueno, todavía no queremos decir nada, pero bueno, va a ser interesante. De hecho, creo que no vamos a revelar nada hasta... Hasta ese momento. Claro. Está bien, bueno, entonces va a ser una sorpresa hasta el miércoles que viene. Ah, dicen acá, dice Chertiro que no deja de dar inspiración a Baggins. No te puedo creer. ¿Por qué? Si no canjearon solo inspiración... A menos que yo lo haya configurado mal. A ver, inspirando. Que es posible, ¿eh? Ahí lo estoy arreglando. Crecen tan rápido. ¡Oli! Sí, dale, nos matan tan rápido, ¿eh? Inspiración a Kaiden, a Cal y a Vines. Opa. Está marcada la inspiración a Vines. Tal vez ya se lo dieron. A ver. Es una por sesión. Ah, sí, al principio arrancamos con inspiración a Vines. ¿Eh? Pero no recuerdo que la haya usado. Yo no la... ni siquiera la vi. Es más, ¿está marcada? No. Inspiración a Cal, a Vines hace 2 horas, Kilpas. ¿Estás seguro? Le dieron a Cal, me parece, nada más. Y a vos. No, estoy viendo la cola de moderador. Ah, bueno. No sé por qué no se la dejas. No importa, ahí está. Ahí te la marqué. Vines no usa prisión, gracias. Bien, Kyle, ¿qué pasó cuando vos te fuiste? El monstruo atacó a Kaiden y a... Lo siento que me están robando, pero no importa. Y uno de los Mephits se asomó desde arriba, este que está hecho de humo, hizo... y extendió una nube de humo sobre ustedes. Necesito una tirada de salvación de destreza tuya. Bien, todos alcanzaron a taparse los ojos así y protegerse del humo. Y no le da afecto. Entonces, Kaiden, empieza la ronda. Estás muteada. Ahí va. Por suerte, igual no dije nada interesante. Me voy a mover ahí. Y voy a tirar relámpago con un slot de tercer nivel. Ok. Oh, saco esto. Así que, sí, el tipo y el de atrás también. Bien. Vale. Esto de limpiar son. Ok, esto es 5 y 5, 10. Y 5. Ahí hay 20. 30. Más 4 más 4, 8. 28. 30. 38 de daño eléctrico. Tres. Bien. Y al otro también. Sí, a los dos. ¡Bum! Sale el cañonazo eléctrico de las manos de Kaiden en línea recta que atraviesa todo, ilumina de blanco el lugar. El monstruo que tiene enfrente de ustedes se retuerce todavía más. Y ahora mira a Kaiden odiándola.
El de atrás, hecho de metal, se comprime. Y se queda quietito un instante, humeando. Pero después vuelve a moverse. Dioses. Y ahora le toca al monstruo. Que la mira caer con odio. El primer golpe va a conectar. El segundo no. Levanta las manos y hace como si fuera un gran gato. Solo te pega uno, pero te hace 16 de daño contundente. Y ahora, una vez más, se vuelve a dar vuelta y la cola con el ancla baja en dirección a Vines. Obviamente. De nuevo, del otro lado. Hay dos surcos al lado de Vines. El ancla falla. Cal. Ok. Bueno, no voy a tratar de seguir matando a este bicho, que de hecho ya tengo el Headplay Curse. Limpia tus dados, Y... de nuevo, una vez más. Hay un lugar en donde yo... donde Cal presienta que es su punto débil. ¿Hace una tirada de investigación? Eso creo que es un 13. A ver. Te doy mi más 4. 17. Ok. Entre todos, más o menos triangulan el lugar que sería más débil. Y vos sabés que el cuerpo todo, si bien está hecho de partes de basura y pedazos de metal que lo envuelven, uno de los brazos que está hecho de líquido está conectado al cuerpo y todo ese hombro está expuesto. Ah. Ahí va. Bueno, Cal no va a dudarlo y va a ir a asestarla ahí. Como que se marca como una especie de destello, así, ¡pling! Y saca un 2. Pero pará, no tenía. Vos sí usaste la inspiración. Lo perdimos acá. No, justo ahora. Ven. Ahí volvió. 2 más 8, 10. 10. Le erras, te lo esquiva así rápidamente. Y intenta de nuevo. Dale. Y no se tira al dado. Creo que se me murió de ahí. A ver, para pegar para mí se va a venir. ¡Dale, dadillos! ¡Dale! A ver, ahora. 18 más 8, 26. Sí, ahí. Bajás la cimitarra rápido y entra en el lugar que vos querías. Con furia, decisión e inteligencia. Bueno, 8. ¿Cómo? ¿Quién cae? El monstruo. Contanos cómo Cal lo derrota. Imagino que a la primera que le erró, pasa de largo, se da vuelta y desde abajo con la cimitarra le asesta justamente en el, ¿cómo se llama? No me sale la axila. En la axila. Y le arrebana el brazo. Y después de arrebanarle el brazo, ¿Qué tiene este bicho? No sé, ¿aceite? Está hecho de sangre. Líquido aceitoso y verde, azul. Es podredumbre también. Claro, imagino que eso empieza, que tipo como cuando abrís una gaseosa recién agitada, que empieza a disparar aceite para todos lados y como que el bicho hace, y empieza a dar vueltas así. Dale. Tal cual, el brazo se le cae el del líquido, se caen todas las esferas que tenía dentro del suelo y después a lo Tarantino, si querés. Yo me imagino que calza. Y se retuerce y cae enfrente, entre Vines y caen. Tipo que les pega el vientito. ¡Sí! Todo lleno de aceite y esa pudredumbre. ¡Bien, Cal! ¡No! Gritan de arriba. ¿Y qué onda los otros?
Los otros dos. Los otros dos siguen ahí, moviéndose. Le toca a Vines ahora. Ahí gané 5 de HP. No, bien ahí. Para, no, te queda. Te queda movimiento y acción bonus. De acción bonus. No voy a hacer nada. Lo que sí. Con el Hexblade Curse gano 5 de vida. Porque murió el target. Vines. Yo me voy a mover para acá. Sí. Y voy a tirarle. A ver, pará. Déjame que le dé cuánto es el daño del Rey. Porque si lo tiro a nivel 3, son. Ahí va. Ahora son. ¿Cuántos rayitos son? 3 rayos, 4 rayos. Ok. Le voy a tirar de nuevo el rayito de fuego loco. Y como uso, voy a usar un slot de nivel 3. Así que son 4 bolitas de fuego. Dale, contanos cómo es y tira todos tus ataques. Ese por acá el anterior, pero son 4 en vez de 3. La vacancia. No, el arma ya está seteada para fuego, así que no hay mucho para tocar. Vain se está teniendo. Sí. Y tiene una parte floja. Ay, lo sé, la agarro con las dos manos, por las dudas. Con delicadeza. Y apunto los rayos de fuego a ese bicho feo. Dale, tira tu rayo de fuego. Maravilla del ingenio, pero bicho feo. Sí, bueno, ese falla. Seguro. Pega a cualquier lado. 20. Sí. Cada uno. Ese cálculo que también. Serían 22. Ese. Ese no. Y ahí están los. Vale. Los 4. Y esto hace 2 de 6 de daño de fuego. Bien. Así que tiro los 4 dos juntos. Sí. Sí. 9 y 5, 14. 14 de daño de fuego. Los rayos lo encienden. Queda un poco encendido fuego. Después simplemente queda humeante. Y sigue estático ahí. Es un movimiento robótico. Le toca a él. Mete las manos una vez más en la basura y las revolea hacia ustedes. En el aire se forma el robot. Se cae. Y se arma frente a ustedes. Y bueno, una vez más. Cal. ¿Tu clase armadora? 18. Bien. Y ahora necesito una tirada de salvación de constitución. De constitución. El monstruito de la boca y los dientes mete su cola en la basura, saca un pedazo de metal, lo envuelve en su baba y se. Y lo revolea. Te hace 3 de daño. Sí, 4. Ok. ¿Y esa, cuánto es salvación? 24. Ok. Ignora todo el efecto. Te corta un poquito el brazo, pero nada, no te pasa más nada. Y después el robot se acerca. Con la sierra. Y va a ir hacia Baggins. Obviamente. Uy. Se hace 3 de daño y necesito una tirada de salvación de constitución. Y voy a usar un Flash of Genius, son 16. Bien. Viene así. Pss, bajó con su sierra y te cortó un pedazo de así del hombro. Casi te la hunde un poco más, pero alcanzaste a moverte. Y ese fue el turno de ellos. Kaiden. ¿Qué odias a Vines? Estas personas siguen atrás nuestro, ¿no? Sí. No, perdón, gracias, me hiciste acordar. Están arriba. Ajá. Y le van a empezar a tirar piedras. Así que necesito que me hagan tirada de salvación de destreza. Todos, ¿sí? Sí, todos ustedes. Esto es 17. ¿De qué le voy a usar mi inspiración? 11.
13. Bien. ¿Hay en cuánto? 17. Bien, todos esquivan las piedras sin problema. Los Mephit agarraron un montón de piedras y se la empezaron a tirar. Ahora sí, Kayen. Bien, Kayen se va a dar vuelta y va a fulminar con la mirada a todos. Y va a volar hacia arriba. Se va a poner lejos de ellos y como están en hilera, les va a tirar relámpago. A todos. Ok. Con su último slot de nivel 4. Lo suficientemente lejos como para que no esté a distancia de que alguno le pueda hacer daño desde donde están. Dale. Bien. Estos son 9. Voy a limpiar. Bien, vamos a ver. Ok, esto es 15, 17, 19, 20, 28. Esto es 28 más 6. Son 34 de daño de relámpago para todos estos caras de acá ya no tengo más nada. Bien. Los Mephits se conectan con el relámpago y desaparecen en una nube de humitos. No alcanzaron ni a chirriar del dolor. Los otros dos siguen vivos. Pero se vuelven su atención hacia vos. ¿Algo más? Sí, me voy a quedar ahí encima, pero me voy a alejar un poco más si puedo. Y listo. Cal. Ok. Tengo a este que tiene todas las sierras. Sí. No se entiende muy bien. Ok. Y con la cimitarra va a tratar de tipo de batearlo directamente. Dale. Mira. A dos manos. ¿Qué las da, Valle? 3, 8, 21. Es problema. Está ahí moviéndose todo, pero. 9. Sí, lo bateás. Ni bien conectás el golpe, se desarma en pedacitos. Y cae. ¿Vos? Sí. Y esto te quería consultar. Dale. Porque viendo acá en D&D Beyond, sí, en la parte de actions, yo tengo bonus action. Y acá me dice tu weapon fighting. Y dice que yo cuando estoy atacando y tengo una light melee weapon, uh-huh, puedo usar también otra. ¿Esto ¿Otra es qué? Posible? Otra weapon también, otra light melee weapon. ¿Quieres usar dos? Claro. Tiene que ser la misma, el mismo arma y también tiene que ser light la otra. Tiene que ser sí o sí la misma. Ah, entonces ok, no tengo otra guitarra. Ok. Va a volar contra este. Una cara rosana. Bueno, y también va a intentar batearlo. Dale. Tengo un 24. Sí, sin problema. Y eso es un. Miento si digo que es un 11. Es un 11. De nuevo, sí, ni bien conectás el golpe, se estalla en pedacitos y en basura. Ok. Y supongo que este de acá sigue. Sigue ahí parado. Sigue vivo. Y vamos a usar. ¿Cómo se llama? Action Search. Dale. No sé si alcanzo a seguir moviéndome hasta allá. ¿Llego? Sí, sí. Porque sí, estoy volando. Tengo el. Y con este también. En vez de batearlo directamente a una mano para agarrar bien el. El, ¿cómo se llama? El momento de la espalda. Uh-huh. Va a tratar de cortarle. Va a tratar de cortar la cabeza directa. Ok. Tenés dos ataques. Sí. Ahí bien. Esto es un 17. 17. ¡Plan! Golpea en su parte de metal.
Y otra va a intentar de nuevo. Y eso es un 24. Sí. Ese atraviesa el metal. Y ese es 8. Es 8 de... Sí. Lo cortás. Te cortás un pedazo. Que le queda medio colgando. Y sigue vivo. Ok. Gracias por la suscripción, Dampa. Y. Perdón. Y nota por el chill. Te queda, perdón. Usaste acción bonus, acción todo. De nuevo. Ok. Sí. Vines. Bonus, action. Sí, movimiento, todo. Voy a armar un cañón. Ok. ¿Cuál? El de balista. Perfecto. Tenés materiales nuevos para usar, de hecho. Oh. ¿Afectan algo eso? No afectan nada. Va a verse de otra manera. ¿Lo haces en tu mano? Sí. Sí. Sí, el daño es el mismo, así que. Dale. Y le voy a disparar para es. ¿Qué distancia es? 120 pies, sí. Sí. Y le voy a disparar. Dale. Supongo que no le pego. No le pegas. Es que el monstruo simplemente le va a pegar a Cal. El primer ataque, lento y pesado como es, le pega al piso. Cal lo esquiva sin problemas. Y el segundo, lo detenés con la cimitarra también. Este monstruo no está más. Termina la ronda. Los monstruos que están arriba escapan adentro del basurero en direcciones opuestas. No genera ataque oportuno porque vos estás lejos y... Pero vos lo ves zambullirse en la basura, con sus tentáculos se van haciendo pocitos y se meten ahí. Kaiden, te toca a vos. El único enemigo que parece estar ahora es... El tipo este. Déjame que me fijo una cosa, porque creo que entendí algo. A ver, ¿cuándo qué puedo hacer? ¡Sí! Bien. Bueno, Kaiden va a volar hacia acá, al lado de Cal. Voy a gastar un punto de hechicería para cambiar el elemento del último relámpago que voy a tirar. Y va a ser una cortina de ácido de este tipo de metal. Y esto es 0. Yo tengo una tirada solación de destreza. Sí. Estos son 8. Ok, esto es. Bueno. 9, 14, más 4 son 18, más 4 son 22, 24, 26, 28 de daño de ácido. Bien. Contanos cómo lo haces, porque es cool. Kaiden vuela de nuevo porque se escaparon los otros, malditos, pero los tiene grabados en la memoria. Baja. El pelito como que le explota un poquito, baja al lado de Cal, estira las manos y ella siempre hace un movimiento al tirar relámpago. Este vez el movimiento va a cambiar y ves como si fuera en reversa. Y lo que va a hacer es alinear sus dos manos así y en el último instante va a hacer así para que de ahí salga como esta, no sé si va a ser, supongo que una marea de ácido que cuando entra en contacto con algo se vuelve líquido y lo carcome. Bien. Bueno, contanos cómo le afecta al monstruo porque cayó. ¡Sí! ¡Finalmente te echan! El ácido va a penetrar por todas las partes metálicas que unían a esto y lentamente lo van a ir desintegrando. Se va a intentar mover y en el último instante va a caer desarmado. Perfecto. Y la tensión se reduce a solo que están en un lugar desconocido, digamos. Cae el set. Queda sentada en el suelo, se saca el sombrero y se abanica porque está cansadísima. Vines está muy cansado, pero él recuerda que había partes interesantes por acá, así que se va a poner a buscarlas. Vayan arrastrándose entre la basura, va como corriendo. Sí. De verdad. Y
Y va, agarra un pedazo, ustedes lo ven de basura. Te lo lleva. Backlinks. Tengo mis prioridades. No aprendimos nada de esta lección. Agarrar la basura primero. ¿De cuál lección? De no ser unos idiotas y ayudar a cualquier extraño que te diga: ¡oh, eso es genial! Vamos a este lugar oscuro a ver qué hay acá, porque te lo voy a dar gratis. Me dijeron que era una competencia de hacer cosas, ¿no? De la misma manera que vos nos dijiste: no vamos a matar a todo el mundo, no quiero ser enemigos a donde vamos. Vamos a hacer lo mismo. Nosotros no vamos a matar a todo el mundo, pero vos, Baggins, vas a aprender a desconfiar de la gente. Y sí, hay trampas en templos. Hay trampas en todos lados, Baggins. Pero es un basurero. Nos dijeron que era peligroso. Y claramente era peligroso. Es un basurero, acabaste de seguir a un monstruo con 50. Con 3 cosas y dientes en esas cosas. Espíritu artístico, pensé que era mejor. Es más, vamos a volver y se los vamos a incendiar todo. Todos se los vamos a incendiar. No, ¿por qué? Sí. Hay uno que hice yo. Ese puede quedar bien, pero le quiero incendiar toda la casa que estaba llena de papiros y libros al otro. Igual me gustaría hablar con el maestro, porque supuestamente éramos un equipo, pero no me ayudó, así que... ¡Baggins! ¡Era un engaño! ¡Baggins! ¡Eras el sacrificio para esa cosa! Pero, no lo entendí. Claramente era un engaño. ¡Ay! ¿Por qué me engañé? ¿Cómo sobrevivió hasta ahora, Carl? ¿Cómo sobrevivieron, va? Porque el otro se come pan dulce crudo. Bueno, pero lo de pan dulce se puede vomitar. Esto no se puede vomitar. Estoy bastante seguro que no. Se puede vomitar sangre a lo sumo. Pero sí. Creo que te dejaste llevar, Baggins. Promételo. Promételo por esta basura preciosa que te vamos a dejar que te lleves. No más confianza en cualquiera. Y sí, hay trampas en todos lados. Bueno, no voy a seguir confiando en todas las personas que conozco. Bien, ahora agarra toda la basura que quieras. Bien. Van a agarrar la basura. Perdón. No conoces. Dale, 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 ¿qué dijiste? Que de hecho que no conoces. Baggins va a agarrar la basura que quiera. Va a tener un buen pilón de basura de calidad, como lo llama él. ¿Y después qué van a hacer? Kaiden se va a tomar una poción. Imagino que se van a tomar un rato acá buscando basura de calidad. Sí, sí. Kaiden primero se va a tomar una poción para recuperar algo porque... las manos. A ver, esto era... me quedó una. 2 de 4 más 6. Y después creo que Baggins es el que está llevando la dirección. ¿Cuál es tu siguiente acción? No es. Bien, ahí... ¿Cómo es? Hay partes específicas que yo sé que quiero. Que ya no para el maestro, sino porque sé que son buenas y van a servir más adelante. Así que los voy a ir guiando y les decía: ayúdame, levanta esto, agarra esto otro. Y cuando esté conforme con la pila que tenemos, volvemos al auto. Y de ahí se van a emprender la retirada de los... Sí. ¿El maestro estaba por alguna parte? No, así... No, se fueron corriendo. Los dos. Como ratas. Kaiden les tiró un rayo. Sí, sí. Capaz que estaban por ahí cerquita como para gritarles de lejos. Eso. ¿Querés recuperar tu auto, Baggins? Sí. Vuelve. Tu auto, perdón, tu FSG. No sé. Reposicionador geográfica, no es tan difícil. RP, ok. Cargan una buena cantidad de basura en el auto. Baggins está satisfecho, dolorido, pero satisfecho. Y empiezan a alejarse del basurero. Eventualmente vuelven una vez más al camino de campo y el basurero se cierra atrás de ustedes. Dejándolo respirar aire limpio y sienten la cantidad asquerosa de mugre encima de ustedes. Yo
¿O no? Cayena. Y bueno, ahora está no todo quedan. Sentado, de hecho. Sí, está resbaloso, digamos. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Ahora al grupo. Y demos gracias que llegamos. Sí. No, por favor. Ahora al grupo les queda ver cómo siguen. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado. A mí me re gustó la pelea. Quería tener el monstruito ese que invocaba a los bichitos desde la basura. Hace un tiempo. Me alegro de haber podido ayudarle. No, gracias. Fue sumamente necesario, porque si no, no hubieran ido nunca. Estuve re bien eso. Me gustó mucho, digamos, las acciones que tomaron el combate. Eso de que Kyle vuelva a defender, estuvo recopado. De que Vayne se deje llevar, digamos, por esta persona. Muy bien también. Estuvo bien. Contabas con la ingenuidad de Vayne, ¿eh? Claro. Así que creo bueno. Que eso es lo que más les dolió a Cal y a Kaiden, que destrozaron su pobre corazoncito confiado, sí. Ese pequeño broncito azul. Lo traicionaron. Sí, por eso creo que ninguno fue como que le dijo, te lo dije, solo le dijeron, no vais, basta, no más esto. Quiero que agradecer una vez más a Paco Bazán por el increíble nube solitaria que nos hizo. Hermoso. Espero que en el futuro vuelvan enteros al barco. Increíble. Y... eso depende de vos, León. Sí, no, claro. No te laves tanto las manos. Ah, estuvo re buena sesión, que quería una sesión de pelea intensa yo. Acá estuvo. Se nota. Y bueno, nada, ahora los vamos a dejar. Primero, para. Muchas gracias a todas las personas que hicieron raid. Hoy hubo un montón de raids, Sí, un montón de suscripciones, un montón de seguidores. Muchas gracias, fue un día súper lleno de eventos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Sí, gracias. Vamos a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Así ustedes siguen mirando gente cuando. Yay, nos vemos la próxima. Bye. Chau, chis.